Lo que ha sucedido en estas dos jornadas para muchos es algo que no se entiende por la complejidad de los términos que utilizan la mayoría de los abogados. Pero en resumidas cuentas, lo que se está discutiendo por parte de Chile es que esta corte, la que tiene sede aquí en el Palacio de la Paz, acá en La Haya, Holanda, no tiene la competencia, es decir, no está facultada para poder escuchar las alegaciones de Bolivia, que insiste que Chile está obligado, porque así lo ha hecho por más de 100 años, a negociar un acceso soberano al mar. Una discusión que eso sí no estaba exenta de varias anécdotas, entre ellas, por ejemplo, saber dónde están los baños de esta corte porque muchos no la conocían, o también saber que no hay servicio de cafetería salvo un café por las largas sesiones que hemos tenido en este lugar. También que lo que ustedes ven acá a mi espalda son los ingresos y una estricta seguridad que exige, por ejemplo, la entrega del pasaporte para que usted pueda ingresar como público o como medio de comunicación, como lo ha hecho ADN, a estas instalaciones. La Haya, la tercera ciudad más grande de Holanda, es casi la sede diplomática del mundo, dicen muchos, mientras que es la sede oficial de los Países Bajos, pero no su capital, que es Ámsterdam. En una época que es de primavera, pero donde hay fuerte viento, también lluvia reciente, y cuando termina esa etapa meteorológica viene el sol, como lo que estamos viviendo en las tardes de este mes. Mientras, eso sí, los campos están llenos de tulipanes, la flor típica holandesa que surge entre el 15 de abril y el 15 de mayo para su cosecha por parte de los productores mundiales de los quizás las flores más lindas del mundo, dicen muchas mujeres que vienen acá a Holanda. Es lo que estamos viviendo con este tipo de comentarios y anécdotas para que en adnradio.cl tú también te acerques un poco más a lo que está enfrentando jurídicamente Chile ante la Corte Internacional de La Haya, aquí en este, el Palacio de la Paz.